En este momento el tema que nos trae en el día de hoy nuestra compañera Carolina Medina. Adelante. Muchísimas gracias, amado Yerjan, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Recordar a la gente de esta interesante campaña que es importante más que todo, de si no lo usas, dónalo. Si tienes en tu casa una silla de rueda, un bastón, un cuello ortopédico, cualquier utensilio que tú creas que lo pueda usar una persona con discapacidad, acércate a rehabilitación o hasta vía nosotros acá en el canal para llevarlo y donarlo. A propósito del tema que hemos estado hablando en el día de hoy, de esta red de malhechores, de narcotraficantes que tenían muy bien orquestado en nuestro país y a nivel internacional su red, valga la redundancia, quiero presentarle a usted algunos de los, según el Ministerio Público, algunos de los implicados y su papel o el rol que jugaban en esta amplia asociación de malhechores que lavaron, traficaron. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Estamos hablando del tráfico de armas de alto calibre. Estamos hablando de una red que se desmonta y se destapa, que no nace ahora, no nace en un año, ni nace en el gobierno del PRM. O sea, para crear una red a este nivel, conlleva mucho tiempo, muchos años, apoyo de gente importante, de gente que tiene la posibilidad de permitir que esto suceda. O sea, no es con la gente del barrio que estas redes sencillamente actúan. Hay gente de poder involucrada en esto. Vamos a presentarles si le tenemos alguno de los acusados por el Ministerio Público, de los cabecillas, de los que están por debajo, de estas armas que diseminó este grupo de maleantes en nuestro país. Uno de los casos más escandalosos a nivel de red de narcotráfico y lavado en nuestro país. Vamos a ampliarlo, muchachos. Esta es la supuesta cabecilla. Vamos a ir rodando para, son muchos, solamente presenté algunos. Tenemos a la señora Elba Teresa Polanco. Esta, según el Ministerio Público, es la madre de Eric Raniel Mosquea. Ella, su acusación es de lavado de activos provenientes del mundo del narcotráfico. En el caso de ella, algunas propiedades que administraba, volvemos muchachos, se entiende que la doña administraba algunas propiedades del acusado o de su hijo, y para el sustento de ella como madre, seguimos. Tenemos al señor Lenín Vladimir Torres, acusación, lo mismo, lavado de activos provenientes del mundo del narcotráfico, es primo de Eric Raniel Mosquea Polanco, posee dos dealers de ventas de vehículos, los cuales llevan el nombre de Lenín Torres. Hemos hablado mucho del tema de los dealers de vehículos en nuestro país y se supone que el señor mencionado, Eric, era quien suplía o le proporcionaba los vehículos a este que está en pantalla, el señor Vladimir Torres. Seguimos. Angélica María, acusación de lavados de efectivos y provenientes del mundo del narcotráfico. Hermana de Juan Maldonado, quien está vinculado a Juan José de la Cruz Morales, administrador de la estación de servicios en Altamira, Miches. Entonces, en Miche. Seguimos. Voy a presentar a uno porque son bastantes. Luis Daniel Neve Batista, testaferro, también acusado de lavado de activos y provenientes del mundo del narcotráfico. Este señor tenía supuestamente un negocio, las inmobiliarias, agencias de cambio, Costeño Comercial SIRL y además tiendas de comunicaciones, en el área de comunicación, el señor Luis Daniel. Seguimos. Tenemos la misma doña, ya podemos venir acá. Quise presentar a algunos. Me gustaría presentarles a ustedes las informaciones que suple el Ministerio Público en torno a la cantidad de dinero, al nivel en que estaban trabajando esta gente. Según el Ministerio Público,
tenemos que, conocemos el caso del señor director de Comunidad Digna, donde se entiende que es vinculado de manera directa en este caso, que de hecho ya está suspendido por el gobierno. El mecanismo o la forma de comunicación interesante, la que usaban, un aparato que ya no está en uso prácticamente, el BlackBerry, todos conocemos quiénes usaron este tipo de teléfono hace alrededor de 15 años, donde se hizo muy, muy usada esta plataforma por la posibilidad de encriptar, si se quiere, o la seguridad que ofrecía al momento de usted interactuar. Hay teléfonos que son más susceptibles a ser, pues, obtenidas las informaciones del mismo. Hablar del, ya mencioné en principio, del nivel en lo que tiene que ver con armamentos. Armamentos, señores, que solo eran uso de manera oficial. El calibre de las armas que transportaban, que traficaban, no estamos hablando de chilenas, ni de revólveres, ni nada de eso. O sea, estamos hablando de un nivel mucho mayor. El que se desmantela esta red de lavado de narcotráfico y asociación de malhechores en nuestro país. Otro de los aspectos que debemos de poner a ustedes a modo de orientación, el Ministerio Público incautó alrededor de 114 vehículos de lujos o de alta gama, como se dice ahora. Más de 4 millones de dólares en apartamentos. ¿Usted sabe lo que es tener 4 millones? Hablar de un millón de pesos, hablar de 500 mil pesos en papeleta de 2 mil, es un paquete importante. Imagínense de 4 millones de dólares en apartamentos, un apartamento. Viviendas y estaciones de combustible, lo sabemos acá, que en nuestro pueblo hubo una, o hay una que está en manos del Ministerio Público. Dos. Allá en la salida Huiza y acá en la Bienvenido Fuerte Duarte. De hecho, el gobierno asumió la responsabilidad hasta el momento de esas bombas. Por otro lado, tenemos, según la fiscal, este dato es bien importante, la vinculación de congresistas. El Ministerio Público va a solicitar, según la fiscal, a nivel legal, o sea, crear las condiciones para que alrededor de 5 legisladores sean juzgados por una corte especial por la protección que tienen al ser diputados, o sea, el blindaje que tienen los diputados, y eso es un tema que lo hemos tocado así por arriba, pero que más adelante podríamos hablar de esto. Hay que reevaluar lo que tiene que ver con esa protección o blindaje que se le da a nuestros legisladores. El señor Radamel Mosquea, que es señalado como el hombre, así es que se le llamaba, de hecho, en una de las supuestas acusaciones en el día de ayer, que sale, me parece que es un audio, donde mencionan a Héctor Acosta, se habla del hombre, aunque él dice no conocer al señor. O sea, cuando nosotros vemos, y que no es la primera vez en nuestro país, cuando vemos y ponemos sobre la mesa lo que se vino dando a nivel del narcotráfico con esta red y con este caso llamado Falcón en la República Dominicana, sencillamente nosotros debemos de pensar y reevaluarnos como sociedad. A nivel institucional y el nivel del régimen de consecuencias, o sea, la permisibilidad y el incumplimiento a las leyes y a las normas establecidas, que no se da en su totalidad, hace que la gente y la sociedad piense, bien, aquí no hay régimen de consecuencias. En República Dominicana es más fácil hacer cosas ilegales, porque si tienes la posibilidad de manipular, de comprar, puedo trabajar y moverme libremente. Por eso es que creo fielmente en las sanciones. Cuando existe ese temor a de que si haces lo incorrecto, si haces lo malo, si haces o te manejas afectando a tu sociedad,
a tu país, a tu nación, el resultado es contundente. Te va a afectar tus intereses y a ti de manera individual como ciudadano. Y claro está que en todas las naciones y todos los países del mundo se da. Pero eso no es justificación para decir que en el de nosotros se debe de dar. De gente que dura décadas y que nadie se da cuenta como un César el Abusador. Duró 20 años. Y esta red destapada ahora, donde hay gente que dice, el PRM es el partido de los narcos. No me parece que es así, porque esta gente, si bien es cierto que hay involucradas de ese partido de gobierno, también es cierto que no tienen un año con su red delincuencial en el país. Se destapa ahora. Pero tú crear una red de narcotráfico y de lavado en una nación, tú tienes que tener garantías de gente que tiene autoridad y que te permite hacer lo que vienes haciendo. Y eso no se da en un mes, en dos meses, en un año. Mover miles de millones de pesos, mover y traficar con armas de este nivel. Gente que creó empresas para poder limpiar y lavar su dinero, no se da en un día o dos. ¿Dónde está todo lo que tiene que ver con ese seguimiento? Señores, cuando usted va a sacar una cuenta con 500 pesos, a usted le piden hasta el nombre de su abuelo. Pero entonces gente que maneja miles de millones de pesos, y no solo a nivel de narcotráfico, a nivel de la política de manera normal, donde gente te ha declarado, funcionarios, te declaran miles de millones de pesos, y yo no supero lo que pasó en el pasado proceso de declaración jurada en nuestro país. Donde gente que viene de la nada, en 8 años, en 4 años, te creó fortunas que toda una vida le lleva crear a gente trabajando de manera honrada. Estoy hablando de profesionales exitosos, no de gente que no ha trabajado nunca, ni de gente que no produce. Entonces, cuando tú ves todas estas cosas de que no hay un seguimiento, de que no hay un constante monitoreo a las empresas privadas que de buenas a primeras y de gente que llega, que no tiene nada y que te pone una inmobiliaria y te empieza o inicia a construir proyectos inmobiliarios de cientos de millones de pesos. Como que usted que está ahí en su casa, de repente usted pone inmobiliaria S.A. O sea, todas esas cosas a la vista gorda o de manera omiten este comportamiento de gente que todo el mundo sabe lo que se está dando detrás. Cuando se da el boom, que se destapa el nivel del manejo delincuencial y del establecimiento de una red que ha dispersado, y no es el pulpo, que ha dispersado su gente en diferentes renglones y aspectos. Estamos hablando de la madre, del primo, del hijo. Todos regidos por una sola cabeza, señores. Para poder lograr esto debe de haber mucha gente involucrada y debe de haber gente de poder, como decía, y debe de haber gente a nivel de política que permite y que quiere que ellos lleguen para que les den esas garantías de poder hacer lo que hacen cuando se destapan estos escándalos. Ah, pero que eso es la DEA. ¿Y cuál es el nivel de participación de un ministerio público? Ninguno. O sea, solo la DEA de Estados Unidos dice, mira, eres tú. Porque se supone que en el país hay instituciones que deben de colaborar con esto. Lo importante sería saber, para tener este discurso, ¿qué nivel de participación tiene el Ministerio Público? O sea, fue Estados Unidos que vino y dijo, no, este y ya. El Ministerio Público se queda de un lado, él no tiene que ver con eso, solo va y lo busca, como muchacho mandado. O sea, hay un rol y hay una responsabilidad que se supone que jugó en este caso y en todos los demás. Ah, no, que eso es persecución política.
Por ahí hay gente de todos los niveles involucrada. Y tenemos un caso en Estados Unidos de un concierto que se está dando, que es posiblemente lo que ha conllevado al destape de esta red a un nivel muy importante y que debe de llamar la atención de la sociedad dominicana. Señores, nosotros no podemos permitir que el narcotráfico, el lavado y las redes delincuenciales de armas y de todo lo demás penetre en estos niveles a nuestro país. ¿Cuántos casos Falcón hay en la República Dominicana que no sabemos? ¿Cuántos otros César el Abusador hay en la República Dominicana que no sabemos? ¿Cuántos otros Figueroa Acosta hay en la República Dominicana que no sabemos? O sea, esto sencillamente debe de tener a una sociedad más despierta, más vigilante y más concienzuda al momento de la elección de sus candidatos. Y no quiero cargarle el dado solamente a la sociedad, porque hay un rol que debe de cumplir cada institución, que es garantista de que esos perfiles que lleguen a las candidaturas y a las posiciones no sean delincuentes, que solo hacen dañar los jóvenes y a nuestra sociedad, sumergiéndolos en el mundo de las drogas y moviendo miles de millones de pesos para crear o amasar y tener estructura mucho más grande, como es este caso Falcón. Gracias, Carolina.